bueno, aquí una de las cosas buenas de este oficio es que gente que uno ha admirado, admira mucho o que uno venera, pues tiene la posibilidad de conocerlos, de estar en su casa, de hablar con ellos. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Cenamos el otro día en casa de Eduardo Galeano, que es una especie de sabio y un anfitrión maravilloso. Por este oficio yo he podido hacerme muy amigo de García Márquez o de Alfredo Bryce Echenique o de Vargas Llosa, es decir, de gente que he admirado desde siempre. ¿Qué vas a sentir? No se puede ser agente de dos a la vez. Esto es para ti, que se lo he servido acá. Oye, ¿que te han servido un tequila? ¿Dónde? Bueno, en la mesa lo tienes, te ha puesto un tequila al hombre con todo su amor. Te voy a contar una historia. Estando en el exilio en Barcelona, en casa de un amigo que estaba exiliado como yo, me encaró la hijita, que tendría unos 8 o 9 años, y me miró sin pestañear. Se acercó y me preguntó, ¿y vos qué haces? Y yo, escribo, le dije. ¿Y trabajas? ¿Escribís qué? ¿Qué cosas escribís? No, nada, libros. A mí no me gustan los libros. Ah, bueno, le dije yo. No, a mí lo que me gustan son las canciones. Ah, porque en los libros las palabras están quietas. Pero en las canciones vuelan. Ah, le dije yo, y ya noqueado ya en la lona, pensé, tengo que cambiar de oficio. A partir de ese momento intenté cantar en la ducha. Y cada vez que canto en con la ducha... Con resultados desiguales, ¿no? No, iguales. Todos los vecinos coinciden. Que se calle ese perro. Bueno, brindemos por ustedes. Por ustedes, por favor. Sí, pero ¿cómo es eso? Nieti, Benedetti, Leano... Tantos amigos en el Uruguay, con los cuales nos han ocurrido muchas cosas en la vida. Entonces hay mucho que contarse, mucho que compartir. Aquel me vuelve loco, el de enfrente. Ese me lo regaló el carpintero Vargas, y era un hombre de enorme talento que había nacido, crecido, vivido y finalmente murió en el pueblo que más petróleo dio a la prosperidad de Occidente, Cabimas, donde no hay nada que tenga que ver con lo que él pinta. Ni una sola hierba verde en el suelo. Y entonces yo siempre le decía, mira Vargas, porque no pintas la realidad que conoces, pero pintas la realidad que necesitas, y esa también es real. Y él me decía, mira Eduardo, yo, como siempre, no te entiendo nada, pero estoy de acuerdo con todo lo que dices. Yo que fui un niño de provincias, nunca me olvidé de dónde vine, nunca dejé de admirar mis admiraciones y todos los días me doy con un canto en los dientes diciendo esto no me está pasando a mí, esto es un sueño, ¿no? Cuando te hablen de amor y de ilusiones.